mayoría de directores, la mayoría de productores teatrales casi siempre cogen un buen texto de una función teatral para luego llevarla al escenario. Sin embargo, tus mayores éxitos, o al menos tus últimos grandes éxitos, han sido novelas, que las has sacado por completo, las has sacado del libro y las has transformado en un escenario, y también, como no, grandes éxitos cinematográficos que los estás plasmando ahora sobre un escenario. El por qué, ¿no? Esa fijación de textos como el de Will, el hijo de la novia, y en este caso, el nombre de la rosa. Pues, bueno, la razón básica es que yo siempre intento contar historias que a mí me interesan, porque creo que también le pueden interesar a la gente. Entonces, me gusta mucho el cine, por lo cual tengo información de cine. He llevado algunas películas, alguna de Lars von Trier, El hijo de la novia, alguna otra, La guerra de los Rose, y novelas también. Wild, que es una comedia disparatada, pero es como un clásico también. Y el nombre de la rosa, porque hay gente que igual es muy friki como yo, que es fan del nombre de la rosa. Y yo, a mí me gustó mucho la novela, me gustó mucho la película, y hacía muchos años que habíamos querido llevar, o sea, que llevábamos persiguiendo llevarla al teatro. Y bueno, también he hecho otro tipo de espectáculos, que por ejemplo algunos son míos, pero la repercusión obviamente es mucho más pequeña, o sea que también... ¿Cómo haces para estas casi 800 páginas convertirlas en un texto teatral? Bueno, la novela está muy bien estructurada respecto, por ejemplo, al thriller. Es como si dijéramos que el thriller que plantea Umberto Eco es un thriller contado a la manera clásica, que está perfectamente estructurada y es como si fuera el esqueleto de la función y de la novela. Y de ahí cuelga todas las tramas filosóficas o la parte histórica. Entonces nosotros, con esa ayuda del thriller, pues no era tan difícil. Era difícil sintetizar, pero no era difícil ordenar, porque ya estaba ordenado. Un esqueleto que tú le das forma de tal forma que no solamente los personajes tienen vida en el escenario, la escenografía tiene vida constantemente, son como personajes que se están moviendo y que tienen, hay momentos en los que tienen incluso hasta más fuerza que los propios personajes. ¿Cómo es ese trabajo? La función requería muchas localizaciones. Es una abadía, pero la historia transcurre en diferentes localizaciones. Entonces había que, además, la necesidad de cambiar rápido de una localización a otra, de que la gente viera una iglesia o una celda. Entonces buscábamos eso y buscábamos también el concepto. Y bueno, toda la obra gira en torno a un libro, al libro este supuesto que es escrito por Aristóteles. Y entonces pensamos usar el libro y desarrollarlo en arcos que tienen infinitas posibilidades. Se convirtió en el X personaje. Un libro que cobra vida y que encima supuestamente está de máxima actualidad. El libro, la novela y la obra de teatro. Sí. Es decir, son personajes de hace algunos siglos, pero que los podemos transformar perfectamente al siglo XXI. Perfectamente, sobre todo, muchos de los temas que tocan, bueno, son temas, la pobreza, no solo de la iglesia, sino el tema de la pobreza o el pobreza, reparto de la riqueza. Corrupción, homosexualidad, violaciones. El acceso al saber o la prohibición o el oscurantismo o yo qué sé, las nuevas corrientes filosóficas más aperturistas o más tolerantes, son temas que están sin resolver. Seguimos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? ¿Se puede decir que este es el gran escándalo de la Iglesia Católica? bueno, tiene varios, ¿no? El de la pobreza es uno importante, yo creo. No sé si es un escándalo, pero... ¿O son las miserias que siempre han querido esconder? Yo creo que tiene que ver mucho con los humanos, ¿no? Como la condición humana. Es decir, que al final la Iglesia son humanos también. Lo de la codicia, bueno, esos los superpecados, ¿no? La codicia, el abuso del poder, es inherente casi, creo, por desgracia, al ser humano. Y la Iglesia, a pesar de que promulga otras cosas, pues también al final son humanos, son nuestras miserias. Miserias, pobrezas y escándalos que se
refugian y esconden en una sotana? En una sotana, a veces en leyes, ¿no? O sea, el poder, lo ostente quien lo ostente, lo que hace es justificar su comportamiento, ¿no? En este caso, bueno, en nuestra historia hay sotanas buenas y malas, por decir así de una manera muy simple. Nosotros la somos sotana muy buena franciscanos. Podía ser en este caso Francisco I, y la sotana mala podía ser Rocco Varela. Depende del punto de vista, ¿no? Tú cuando haces una, por ejemplo, yo hago una lectura también, ¿no? En el teatro siempre pones una opinión. Nosotros somos muy pro-franciscanos. Claramente todos somos franciscanos, o querríamos ser, ¿no? No estamos en nuestra función no estamos con los papas, está claro. Tampoco estamos con los fundamentalistas que no quieren, que esconden el saber o que usan el temor para reprimir, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Una vez que ya tienes el texto, una vez que tienes claro que vas a hacer una adaptación teatral, sí. Imagino que empezarás a elaborar, pues este personaje me gustaría que lo hiciese fulano, mengano, sí. etc. ¿Cómo es esa elaboración que haces contigo misma como directora y cómo es ese casting? Bueno, pues en este caso, el imaginario del... Bueno, los personajes ya están muy, muy, muy definidos en la novela. Luego hay una película que es muy conocida, en la que el público ya los ha visto, ya los conoce, ya sabe cómo son. Entonces nosotros necesitábamos que esos personajes se parecieran a los de la película y a los de la novela, porque están descritos igualmente. O sea, Berengario tenía que ser muy, muy gordo, y calvo, y pálido. Luego éramos cuatro compañías, cada una, no todas han aportado actores, pero el casting ha sido pues intentando responder a los perfiles de los personajes. Más o menos lo hemos conseguido, creo. Uno pequeño, a ver, el Jorge de Burgos, tiene que tener mucha fuerza, mucha ira, tiene que tener un aspecto físico frágil, ¿no? Pues eso, pues a buscar. ¿Cómo piensas en Juan José Ballesta? En Juan José Ballesta yo siempre pienso como Juanjo. Realmente yo le quiero, o sea, es una persona que se hace querer. Yo le quiero. Sí, pero sin embargo es un hombre que viene de un éxito cinematográfico, sí. Brutal, no había hecho hasta entonces nunca teatro, y sin embargo eres tú quien le das ese gran salto al escenario con el riesgo que ello conlleva. Sí, pero yo tenía la intuición de que primero que él, que es valiente, que es, y es está comprobado que sí, y bueno, tenía la sensación de que él, que esa parte virgen que tiene él respecto al teatro era un poco azso también, ¿no? Para él es un viaje iniciático también, es virgen en esta profesión del teatro, y él, yo creo que como es valiente, es atrevido, es simpático, se ha metido, es muy generoso también, entonces es fácil quererle y llevarle, tiene un montón de maestros porque somos todos mucho, mucho mayores que él, es nuestro novicio y yo creo que todos le queremos muchísimo. ¿Cómo es este nombre de la rosa en este escenario? ¿Qué es lo que pretende y qué es lo que no pretende? Lo que pretendemos, porque creo que es un trabajo colectivo, bueno, es hacer una función de teatro que responda, que no defraude, digo, a los fans o a los que llaman la historia o la película. O sea, que nosotros, nuestra propuesta también les interesa. Esa es una parte importante que siempre estaba ahí. Que sea una función de teatro, que sea una historia que les interese. Tocar temas que a nosotros también nos interesan y que esta historia nos da la oportunidad de tocarlos. Que la gente se haga, que sea un Kit Kat en la vida de la gente, que les merezca la pena pagar la entrada para, ¿no? Que digan, bueno, pues ha estado bien ir al teatro, hemos estado a gusto. No sé, y lo que no pretende es dogmatizar ni nada, nosotros lo que ponemos es lo que tenemos. Obviamente la opinión está, porque siempre está, pero no somos ni filósofos, ni maestros, ni nada de eso, somos titiriteros, ya está. ¿Qué diría Umberto Eco de este nombre de la rosa? No lo sé, yo creo que él, si nos ha dejado hacerlo, y si ha probado también la versión,
No sé lo que pensaría. Sí, yo espero que no le. Lo único que espero es que no le espantara, ¿no? Que no dijera qué han hecho, sino que dijera, ah, bueno, ¿no? Hasta ahí creo que puede. No podemos esperar mucho más, porque él es un estudioso de todos los temas que nosotros tratamos, con mucha osadía. Él es un estudioso, vete a saber qué piensa de nosotros cuando lo vea. Igual dice, mira estos chiflados lo que han hecho. Yo creo que le gustaría. Creo. Dos preguntas a lo mejor un poco malvadas. Dos preguntas un poco malvadas te voy a hacer. Me gustaría que eligieses a tres políticos. Yo te voy a decir los nombres. Gallardón, Montoro y Ver. ¿Qué personaje les darías? Bueno, Gallardón, yo creo, podrían ser dos. Podría ser Jorge de Burgos, que Jorge de Burgos es el ciego, es un poco el que imparte justicia, su justicia, ¿no? Él se toma la justicia por la mano, Jorge de Burgos. Gallardón tiene un poco ahora ese papel también, ¿no? No sé, Montoro, Bert también puede ser Jorge de Burgos. Porque, se puede repartir el personaje dependiendo del día que libre uno o libre pues el otro. Sí, y luego el abad es el político. Yo siempre digo, es que David, el actor, es una persona buenísima, es un encanto. Yo siempre le digo, es que el abad no es bueno, no, es un político, a él le interesa la abadía, no a la gente. Es así, es que tampoco está mal, ¿no? No estamos para mal. Siempre le da un poco de pena, como... ¿Y el público? ¿El público? ¿Qué espera? ¿Qué le ofrecéis? El público, este público que haya visto la película, este público que haya leído la novela, sí, y que de pronto diga, ¿qué sorpresa se va a llevar? Yo creo que se van a llevar, bueno, espero, que se lleven, que les merezca la pena, que vengan porque les gusta la historia, supongo, porque casi toda la gente conoce, o mucha gente conoce la historia, y la propuesta teatral, que se olviden pronto de las otras propuestas, o sea, que la propuesta nuestra les interese. Que les interese cuando salen ya los monjes a través del libro, pues que ya se enganchen. Tenemos muchos elementos interesantes. Una banda sonora, yo creo que muy buena, de Javier Asín. Y una luz también muy, yo creo que es muy interesante, de Xabi Lozano, porque han trabajado mucho para expresar sensorialmente el nombre de la rosa, que es oscura, es pictórica, es densa, es inquietante, y yo creo que la gente va a sentir eso, un poco eso, estar en ese ambiente. Bueno, no sé qué más. Pues nada, os esperamos aquí a todos en este escenario del Nombre de la Rosa. Gracias, Garbi. Sois bienvenidos todos.